Saludos, aquí estamos una semana más, un jueves más, en Canal 10 Televisión, edición número 28 de la tertulia de Canal 10. Saben, ven que estamos en nuestra Casa del Norte, la finca San Miguel, municipio de La Orotava, un lugar estupendo donde organizar cualquier evento, boda, cualquier cosa que se pueda celebrar, se puede hacer aquí con todas las medidas de seguridad. Bueno, hoy, en esta mañana de repente soleada de jueves, de final de junio, vamos a saludar a nuestros contertulios, a nuestro equipo habitual. Hoy nos falta un miembro, don Lázaro, un abrazo. Estése quietito, mi niño, no se mueva mucho. Bueno, él sabe por qué se lo decimos, que lo echamos de menos, que nos encanta que esté aquí y que pueda estar muy pronto de nuevo con todos nosotros. Bueno, yo tengo aquí a mi vera, a mi lado derecho, al izquierdo para ustedes, a Zaida González, del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Zaida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo buenos estás días, tú? Buenas tardes, buenas noches. Y bien, bien, la verdad que queda gusto el sol que ha salido hoy y estamos muy a gustito aquí. Ya estamos en verano oficialmente, ¿sí? desde hace unos días, a pesar de que este año no ha habido hogueras, ¿no? No, evidentemente, ante la situación que está pasando a nivel sanitario y para que no haya nuevos rebrotes, pues lógicamente todo lo que son estas concentraciones masivas públicas tienen que controlarse, ¿no? Exacto, hemos visto alguna imagen en la península y tal, aquí la cosa ha estado controladita, muchos municipios han cerrado los accesos al mar en la jornada del día 23. Bueno, Zaida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A tu lado está Valentín Correa, de Nueva Canarias, además miembro de la mesa del Parlamento de Canarias. Valentín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta jornada. Gracias a ustedes por invitarnos y... Siempre es un placer contar con tus opiniones. Siempre es maravilloso estar aquí. Muchas gracias, Valentín. Y al lado de Valentín está nuestra amiga Verónica Meseguer, de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Vero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Estás enfadada toda esta semana, no? No, yo no me enfado mucho. Yo intento procesar y digerir rápido para buscar soluciones. ¿Y Zaida está enfadada esta semana? Zaida tiene que tomar bastante Almax. Algún tranquilizante que otro. Sobre todo no, ya tenemos, vamos sacando callo. Sí, pero llega vamos sacando hay momentos puntuales donde te tocan la fibra y ahí sí entras un poco... En barrena. Esto, claro, a veces la profesión tiene un coste emocional, ¿no? Un coste emocional importante. Ver cómo destrozan el trabajo realizado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante 4 años y lo van eliminando sistemáticamente y no para hacer nada nuevo, no para mejorar nada, simplemente para no hacer, duele. Duele mucho cuando has empeñado cuerpo, alma y bueno, mi pues familia, tu vida, y familia amigos. Y tu vida personal para que todo el trabajo, mucho trabajo que se hizo durante 4 años, en menos de un año esté paralizado o simplemente destruido. ¿Qué futuro le espera a Santa Cruz por delante? Porque evidentemente no es que haya rumores, es que en todos lados se habla de la moción de censura al gobierno de Patricia Hernández en Santa Cruz. Esto puede suceder y si sucede, ¿qué tendría de positivo para los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz? Mira, a mí solo me viene a la cabeza el eslogan de la actual alcaldesa, que era Diola, el nuevo Santa Cruz. El nuevo Santa Cruz es un municipio que ha pasado de ser referente en muchísimos aspectos a volver a situaciones olvidadas o no trabajadas desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en la época, me remito a la época en la que estaba gobernando el Partido Socialista, donde bueno, pues se vuelven a ver las mismas formas de no trabajar, la misma forma de seguir en esta dinámica de que las cosas vayan solas, y las cosas no van solas en un municipio como Santa Cruz de Tenerife. Hace falta mucho trabajo, hace falta mucha coordinación entre las áreas y bueno, pues todo eso, lo que hemos visto en el nuevo Santa Cruz, en el hola, di hola al nuevo Santa Cruz, que tanto le gustan las palabras de nuevo, nueva normalidad, nuevo Santa Cruz, pues al final que eso, esa novedad es mucho peor de lo que había antes. Ha sido más publicidad que gestión. Ellos se han dedicado a hacer publicidad, a perseguir con
con temas que dejan al aire. ¿Hacer una casa de brujas? Sí, hacer una casa de brujas, una con cortinas de humo, para vender cosas que no, ni ellos hacen. Y efectivamente, como dice Saida, Santa Cruz lo que se merece son soluciones, se merece trabajo. Son 5 distritos, es una ciudad muy grande, tiene de los barrios más grandes de Canarias, como es el barrio La Salud. ¿Qué quiero decir? Que esto requiere de mucho, mucho trabajo. No se han olvidado de las personas, no se acercan a la gente. Porque, mira, si en un primer año no puedes solucionar cosas, mínimo es escuchar a las personas. No han tenido ni la diferencia. Bueno, para poder hablar con la alcaldesa creo que tienen que pasar 3-4 filtros. Tema, por ejemplo, yo en mi caso, que llevaba deportes, tenemos una piscina que está ahora mismo cerrada, verde. Sucia, verde. Pabellones que todavía no están abiertos. Hay una serie de problemáticas que efectivamente se han ido quitando proyectos, se han ido quitando servicios y no hay alternativa. Entonces, ¿qué le pasa ahora mismo al Ayuntamiento de Santa Cruz? Que es inestable. ¿Qué se merecen los ciudadanos? Una estabilidad. Y con una moción de censura habría esa estabilidad. Yo no sé cómo lo ve Valentín desde un partido nacionalista como Nueva Canarias, toda esta situación de la capital de la isla. Hombre, se cierne alguna nube oscura sobre la vida política de Santa Cruz, parece ser, aparentemente. Hablo desde cierta distancia, ya que allí no tenemos representación. Y bueno, se ha oído, ¿no? Está planeando la sombra de la posible moción de censura, de qué va a ser Ciudadanos ahí. También es verdad que están gobernando en otras instituciones, en este caso el Cabildo de Tenerife puede tener cierta influencia en lo que pase en Santa Cruz y si Ciudadanos se pondrá o no de perfil. Ya veremos. Lo importante ahora es la estabilidad y la gobernabilidad. O sea, realmente vamos a contextualizar, llevamos un año de legislatura con una parte importante afectada por algo tan terrible como ha sido el COVID. Y eso también, digamos que no hace justicia a lo que debería ser la valoración de un año completo, y no solo completo, sino que es el primero. Pero bueno, independientemente de los detalles, que yo no los domino, y quizás las compañeras que están aquí sí los dominen más, es verdad que se cierren, hay ciertas nubes oscuras sobre realmente? Perdón un segundo, que no interrumpí yo cuando estás hablando. Quizás se cierren ciertas nubes oscuras, el papel de Ciudadanos será importante, ya fue importante en la toma de posesión, en el apoyo a este gobierno, pero sobre todo creo que lo que Santa Cruz y cualquier municipio necesita es gobernabilidad. Y si empieza a haber un déficit de gobernabilidad y los plenos no salen adelante y los asuntos, pues sí que van a haber problemas. Que la oposición garantice estabilidad, eso no se sabe. Valentín, ¿sabes cuándo se ve realmente la gestión? Perdón, sí, sí. En las malas. En los momentos malos es cuando más se debe ver la gestión, ya que ha habido una falta total de gestión. Hablas de plenos, pero es que no han habido ni plenos, con lo cual no hay ni democracia política en Santa Cruz. Y se ha habido... eso le sumas la incoherencia de un partido de Ciudadanos que no ha hecho más que dar bandazos, que engañar, y que intentan dar moralidad personas que han ido en contra totalmente de Ciudadanos y que además han destruido el Partido Ciudadanos aquí en Canarias. La verdad es que suena un poco raro y un poco incongruente que vengan personas a dar lecciones. Sí, a dar lecciones de partidismo cuando esas propias personas no han hecho nada por ello. Esto dependerá de Evelyn y sinceramente, si hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo, la Santa Cruz merece que su gestión salga para adelante, y si no tiene un gobierno que no tiene la mayoría, no, las cosas no salen para adelante. Y además que estamos hablando de un gobierno con una falta de transparencia y una falta de hacer cosas, tremenda, ¿no? O sea, estamos hablando que un año después de las elecciones todavía no se han constituido. Santa Cruz de Tenerife, por su tamaño y por su número de población, tiene una figura que se llama Tagorores, donde está la representación de cada uno de los partidos, pero a nivel de distrito, ¿no? Es decir, en el distrito Salud Lasay, el distrito Fracostrasur, y ahí se elevan las cuestiones más cercanas
a los distritos, ¿no? A los barrios de a la cercanía. Un año después no está constituido. Un año después ni siquiera está nombrado el presidente de la Comisión de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde los ciudadanos van a presentar sus quejas. Un año después. Y eso nada tiene que ver con el COVID. No, con la COVID. Eso es falta de gestión. La falta de el abandono de proyectos que estaban en marcha y funcionaban. Es una cuestión de la gestión. El cese de personas válidas que hacían un trabajo por Santa Cruz y por el resto de los municipios, que era, bueno, pues ampliamente reconocido, eso es una gestión del Partido Socialista en Santa Cruz. Entonces, la falta de gestión, y no puede estar relacionada por el coronavirus, porque en este periodo lo único que se ha visto del grupo de gobierno es una, bueno, pues una copa de champán que se han bebido sin respetar las medidas sanitarias en el despacho de alcaldía. Entonces, es una vergüenza lo que está pasando en Santa Cruz, y sinceramente hoy es que realmente me he enterado que han eliminado un proyecto que costó mucho hacer y que hizo mucho bien por la ciudad, que es el tema de los grafitis, ¿no? Teníamos contratado a un perito calígrafo que, bueno, pues ayudaba a la policía local, a la unidad del Proteu, a determinar a aquellas personas que hacían grafitis en nuestra ciudad. Pues porque realmente un graffiti es como si fuera una firma personal, pero hecha con aerógrafo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el mandato pasado, y a Meroteca me remito, le dimos bastantes golpes a bastantes grafiteros que se dedicaban a destruir nuestra ciudad, ¿no? Estéticamente. Y en nuestro patrimonio, por supuesto. Pues bueno, pues hoy me entero que efectivamente ya hace meses que ese proyecto lo ha dejado de lado el área de seguridad que gestiona Tino Guzmán. Y bueno, pues duele porque es algo que sí que había tenido grandes éxitos y bueno, pues es otro proyecto que acaba. Bueno, y hablamos del Hotel La Tejita. Este es un asunto que ha tenido mucha cola en las dos últimas semanas en la isla de Tenerife, y dos activistas encaramadas hasta el momento en el que grabamos este programa en las dos grúas. Sí se puede y podemos ser pronunciados a favor de esta protesta. Hemos visto concentraciones de muchísimas personas en los alrededores de esta construcción, que todavía no se sabe si es legal, si es ilegal. Ahí estamos. Lo que sí sabemos es que la opinión pública en Tenerife está muy a favor de paralizar todas estas obras. Son, si se paralizan, que es lo que nos ha contado Costas, lo harán de manera cautelar. Yo les cuento que el gobierno de España, a través del ministerio correspondiente, ha pedido que se paralicen las obras. El Ayuntamiento de Granadilla dice que todo está en orden y en regla. La empresa adjudicataria y que está llevando a cabo la construcción de este hotel dice también lo mismo, que está todo en tiempo y forma. Y al mismo tiempo vemos al consejero Valbuena del gobierno de Canarias pedir desde el gobierno regional a Costas, a la Dirección General de Costas, o lo que conocíamos antes como eso, la paralización de estas obras. Desde el gobierno de Granadilla se le recuerda a Valbuena que él autorizó este proyecto y dio el beneplácito en su etapa de gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife. Y bueno, estas activistas que llevan al menos 6 días encaramadas en estas grúas. Valentín, tú la semana pasada nos comentabas que, bueno, allí la discusión y todo esto está en que aquello es un suelo urbanizable, pero no es urbano consolidado todavía, y ahí puede haber un poco de lío también, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué luz nos arrojas tú sobre todo esto de la Tejita? Pues ahora mismo, pues la luz que se puede arrojar en este culebrón que se está escribiendo por capítulos, ¿no? Y creo que se va a escribir por temporadas al final, porque esto parece que va a ir para largo, porque la parte afectada también por la promotora pues ya anuncia que tomará pues medidas y en defensa de sus intereses. Básicamente le va a pedir al ayuntamiento que los indemnice si le paran, ¿no? Evidentemente a alguien le pedirá en caso de que esto se resuelva en contra del título que ahora mismo ellos tienen, que es una licencia. Y bueno, pues esto se va a escribir con unos cuantos capítulos y no sé si alguna temporada, ¿no? Uh-huh. La denuncia se sustenta en lo que tú comentabas, o parte de la denuncia se sustenta en lo que tú comentabas, en la discusión de si ese suelo se había consolidado, si era urbano o no. Y ahora Costas lo que hace también es una revisión del deslinde, ¿no? Con la aplicación de la ley de Costas,
pues hay que paralizar cautelarmente, siempre hay que repetir eso, que es una paralización cautelar para revisar el expediente. Hay muchos informes sectoriales que afectan a la propia licencia. No solo es una licencia que se concede por parte del ayuntamiento, sino que hay informes sectoriales, Gobierno de Canarias y en este caso el Ministerio Costas también, y en su día pues el Cabildo. Esto va a acabar en donde va a acabar, judicializado, y tendrá pues que la autoridad judicial competente resolver, porque lo que está claro es que es un tema más complejo y que va en el tiempo muy atrás, ¿no? Estamos hablando de planes parciales de los años 70, que no se ejecutaron, que pues ahora parece ser que eso, que no se consolidó, que no sé. Es un tema de los tantos temas complejos urbanísticos que nos han afectado aquí en Canarias por, no sé si por el mal hacer o por los cambios de criterio, por los cambios de leyes, pero vamos, que estamos viendo que la política, el urbanismo y las promociones no son buena mezcla en esta tierra, porque no es la primera y creo que por desgracia no va a ser la última vez que veamos noticias de este tipo, ¿no? ¿Saida? Mira, yo las incongruencias del Partido Socialista cuando está en un lado, cuando está en el otro, donde digo Diego, yo creo que es bastante claro, del mismo Valbuena, que ahora es el que está pidiendo la paralización y demás, pues voy a leer las palabras para no olvidarme de ninguna, que dijo en el ámbito del Cabildo cuando se preguntó inicialmente allá por el 2016 sobre la situación del hotel. Cuatro años atrás. Pero bueno, que toda esta problemática viene desde el año 1970 y pico, ¿no? Donde se han ido dando los pasos que han dado lugar a que, en teoría, este hotel disponga de todas las licencias y todos los informes oportunos que dan el visto bueno a la construcción del hotel. Hay que recordar también que este hotel, en el 2016, el Partido Socialista, que estaba gobernando en Granadilla, lo ponía valorando los puestos de trabajo que iba a darle al municipio, la capacidad turística que podía adquirir el municipio con ese hotel, que en principio, las últimas licencias se entregaron una vez ahora con gobierno en el cual está también el Partido Popular, cuando ya han tenido todos los informes oportunos favorables para poder conceder esa licencia, con lo cual, en el caso de que se paralicen, no creo que deba de ser el ayuntamiento el que ha conseguido las licencias, el que tendría que hacer frente a una indemnización por parte de la promotora, que está en su justo derecho de solicitar una indemnización en el caso de que le paralicen unas obras que están teóricamente en justicia hechas, ¿no?, y conforme a derecho. Valbuena decía cuando estaba en el Cabildo que el hotel no solo no está dentro del espacio natural protegido, sino que está dentro de una bolsa de suelo urbano consolidado que se ha venido desarrollando desde el año 1971, es decir, que en esos terrenos ya se iba trabajando desde el año 71, no por el propio hotel, sino por otras actividades, ¿no? En el año 1973 se aprueba el proyecto de urbanización y con cargo al mismo se empieza a antropizar este espacio, que Valentín, con muy buen criterio, ha señalado que es que el espacio ya se va haciendo de la mano del humano, es decir, que ya está trabajado. En el año 1990 los suelos donde va a ir el proyecto del hotel ya tenían obras de urbanización realizadas que encontramos ya cartografiadas desde el año 1982, donde la zona de Sotavento no estaba hecha, pero sí estaba antropizado ese territorio. En 1999 se aprueba el proyecto de compensación y en el 2002 se aprueba el convenio urbanístico y en el 2009 en una junta de compensación que da vía libre al desarrollo definitivo del suelo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no estaba dentro del espacio natural protegido, sino que es un suelo urbano consolidado. Con lo cual, el señor Valbuena nos tiene muy acostumbrados a donde digo Diego, en función de sus intereses y su cuestiones que nada tienen que ver con la realidad de todo lo que va sucediendo. ¿Es este un asunto, un tema de los que polarizan en la isla de Tenerife, y al final los extremos hacen con este asunto que cuando uno tiene dudas o cuando uno tiene una opinión un poco no en esos extremos, parezca que es un extremista, ¿no? Y un anti y un anti medio ambiente, ¿no? Sí, no, pero vamos a ver, aquí lo que importa y lo que nos estamos saltando y se está dilamitando es la seguridad jurídica de las personas, de las empresas que vienen a invertir a Tenerife. Hombre, a todos nos gustaría que Tenerife fuera un paraíso donde no hubiera ni una sola construcción, pero resulta
que nuestra capacidad como isla de desarrollo económico se genera de costa a medianía. Después ya no estamos prácticamente, una gran parte de nuestro territorio está protegido, está con protegido. Lo cual, o sea, lo que no puedes es ir eliminando sistemáticamente posibilidades de inversión y de generación de puestos de trabajo. Estamos hablando de que Tenerife tiene un 23% de desempleo. Hombre, por Dios, o sea, que a todos nos gustaría vivir en un paraíso tropical, pero todos tenemos la mala costumbre de comer mañana, tarde y noche y de querer tener una familia. Entonces, pues todo tiene que ir en función de la seguridad jurídica. Y parece que este hotel tiene toda la seguridad jurídica preexistente para poder desarrollar esa actividad. Con lo cual, lo que no se puede consentir es que los políticos vayan cambiando de criterio. Aquí lo vemos con Valbuena claramente, donde pone... bueno, pues vuelve a dejar en una inseguridad jurídica a la empresa, que pedirá indemnizaciones, y luego ese viso de ilegalidad que se va generando en todo lo que pasa en Canarias, ¿no? Vero, voy a cortar dentro de 2 minutos porque nos vamos al primer bloque de Publi, pero seguimos con este asunto cuando volvamos. ¿Tú qué opinas sobre todo esto de la Tejita? Opino el gran cinismo que hay por parte siempre del PSOE, y en el caso de Valbuena, que ha querido redirigir pues las culpas al ayuntamiento. Ojo, que los activistas y tal no tienen tan claro que Valbuena sea ningún salvador y ni que sea tan bueno. Pero es lo que estamos acostumbrados a sacar al brindis al sol, cuando realmente aquí quien tiene las competencias es el gobierno de Canarias y Costa. Más bien lo decía, ¿no? El gobierno, él supuestamente está pidiendo la paralización de estas obras, ¿no? Lo está pidiendo. Pues entonces aquí quien tiene realmente la responsabilidad es el gobierno de Canarias y Costa. No solamente es un problema urbanístico, yo creo que también Costa tiene mucho, mucho, mucho que ver, porque siempre hemos tenido una gran problemática, sobre todo esta isla, con Costa. El sector turístico se queja de las inseguridades jurídicas que provoca Costa. Nos vamos a Publi y quédatelo ahí porque volvemos enseguida con más aquí en la tertulia de Canal 10.